Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chill in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. ¿Cómo están? Bienvenido al programa Let's Talk, transmitido por Jolt. Aquí tenemos en los controles a John. Hoy tenemos un invitado, pero déjeme decirle algo, que este programa es libre, cero patrones. No puedo decir que es una entrevista, porque es hablar entre dos amigos, así esas conversaciones que no son muy... Por lo menos cuando vas a una charla o un curso, tú tienes que ir una presentación, entonces hay como algo rígido ahí que... Pero cuando estás en la galería y haces conversa con otro artista, con cualquier otra persona, tú conversas libremente y es más relajado. Y puedes decir cosas que... Y aquí a veces podemos decir malas palabras. Si cabe bien donde está lo que estamos... Si no hay otra palabra que pueda caber, ok. Entonces... Yo creo que todos tenemos talento, todos tenemos que ver cuál es. Y tenemos la capacidad, y tenemos que buscarla y tener el grit, la decisión y la perseverancia de lograrlo. No va a ser fácil, pero está ahí. Entonces, hoy tenemos invitado a Félix Suazo, crítico y curador de arte. Una persona muy respetada aquí en el medio, aquí en Venezuela y en el mundo. Y es un honor que él esté aquí. Entonces, viene para educarnos, pues esto es educarnos entre todos, aprender entre todos. Porque vivimos en un ecosistema que entre todos tenemos que ayudar. Entonces, bienvenido, Félix. Gracias, Rafael. Un placer estar acá con, bueno, el equipo de producción de acá, contigo. Y como tú decías, bueno, compartir en el espacio de la amistad y del intercambio y del aprendizaje entre todos, que es algo que de alguna manera estamos llamados a hacer por la complejidad del mundo actual, por la necesidad de... escuchar y también aportar lo que uno conoce, lo que uno hace y lo que a uno también le apasiona, ¿no? En este caso, la práctica vinculada a la curaduría, a la investigación, a la crítica, pero también a la práctica vinculada a las artes y lo que ellas pueden aportar a la sensibilidad humana, ¿no? Sí. Porque yo no soy muy diestro en hablar. Y es porque yo era zurdo. Me obligaron a los golpes a ponerme de derecha. Pero mis padres lo que hacían era regañarme. Y sí, gustaban, pero nunca me maltrataron. Pero permitieron que una maestra sí me maltratara fuertemente. Entonces, esto que estoy haciendo antes era imposible. La primera entrevista de radio que tuve en Caracas, el cerebro se me frizó. Y no pude hablar más.
pero sí, trabajando, sin ayuda de terapistas, sino yo mismo dándome duro. Y pues por eso puedo llegar. Por lo menos no ha superado todo, pero yo estoy aquí, pues. Yo me enfrento al monstruo, que ese monstruo soy yo. Pero depende de cómo uno ve las cosas. Eso fue un maltrato que hicieron a ese niño, estuvo mal, pero a la larga eso me ayudó a mí a utilizar los hemisferios del cerebro. Entonces, es una ventaja por un trauma. La cosa es que uno tiene que ver cómo se enfoca. Y mucha gente que ha logrado muchas cosas muy buenas se lo ha pasado por trauma. No todos, pero la cosa es cómo uno lo vea, cómo uno guíe su vida. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un crítico de arte a un curador? Porque a veces la gente no está claro. Sí, buena pregunta esa. Ambos, el crítico y el curador, trabajan en el mismo campo que tiene que ver con la valoración y el significado de las obras de arte. Sin embargo, el crítico emite juicios positivos, reflexivos, analíticos sobre una obra de arte. Ocasionalmente también dice lo que considera que no funciona en una obra de arte. En cambio, el curador, además de tener una visión crítica sobre el arte con el que trabaja, propone ideas específicas en torno a los contextos, las lecturas y los significados de una obra en relación con otras obras. Puede ser cuando trabaja en una exposición personal, cuando trabaja en una exposición colectiva, donde las obras se muestran como las personas en sociedad, juntas. Y eso genera una fricción que el curador aprovecha positivamente para transmitir alguna idea que refuerza lo que las obras dicen, pero que también refuerza un ideal o una forma de ver y entender el mundo, de comprenderlo, de disfrutarlo a partir de la sensibilidad. De manera que, en síntesis, el curador, si se dice en tres palabras, es aquel que conceptualiza, selecciona y exhibe obras de arte en un contexto también artístico y reflexivo. Oh, excelente. Yo veo que hay muchos artistas que la gran mayoría no ve la importancia de un curador, un crítico de arte. Y yo pienso si uno es serio con lo que quiera hacer, porque hay artistas que solamente quieren poner su cuadro, pintar, otro poner una galería, el brindis, la cosa. No es que esté mal, está bien. Si ellos son felices, perfecto. Pero si uno quiere como meterse más como a la candela, uno tiene que pasar y pasar por ciertas etapas. Yo digo que hay que bajar el ego y oír a otra persona, porque uno nunca tiene la verdad. Y buscar la ayuda de un curador. Y a veces, así yo vea, no, lo mío es lo mío, y así es como es. Uno tiene que apartar el ego, y oír a la otra persona, en ese caso un curador, un crítico, o un coach de arte, que también son curadores, y verlo como lo ve la otra persona, y tratarlo, y hacerlo. Y después de eso uno ve, ok, me funcionó cierta parte, pero hay que verlo como otra persona y probar lo que otra persona te está diciendo para uno crecer. Y eso lo hace que uno se amplíe mentalmente. Y en ese experimento, en todo ese conocimiento, uno crece. Así es. En realidad, el trabajo curatorial es un trabajo de acompañamiento de procesos artísticos, ¿no? El curador intenta, es un
para ser más exacto, es un interlocutor del artista, ¿no? Aquel que escucha sus puntos de vista, que lo interroga acerca del sentido que tienen determinado elemento dentro de una obra, lo interroga respecto a los propósitos que plantea la obra e intenta a su vez mediar, ¿no? No traducir, sino mediar entre el artista y la audiencia. ¿Por qué razón ocurre esto? Bueno, el mundo de la especialización tiene un sentido, ¿no? Y ese sentido proviene de que cada uno de nosotros tiene talentos diversos, pero enfáticamente maneja mejores unos que otros, ¿no? Y el artista visual, el artista plástico, el performer, el que hace instalaciones, el que hace escultura, el que dibuja, tiene un área de experticia y competencia sumamente fascinante, complejo, que más nadie domina en su especialidad. Sin embargo, no tiene necesariamente que ser un gran orador, no tiene que ser necesariamente elocuente de palabras, y aunque un artista siempre sabe lo que hace, no siempre lo sabe decir, por un lado. Hay otros elementos que tienen que ver con la obra. La obra en el estudio, aun cuando esté terminada físicamente, todavía no es obra hasta tanto se exhibe. Y las condiciones de exhibición plantean unas ciertas exigencias. Qué obras colocar primero que otras, qué idea destacar respecto al conjunto de ideas que maneja el artista. Esas son condiciones de exhibición que son tanto conceptuales como físicas, porque hay que colocarlas de tal manera para que lo que queremos decir, lo que el artista quiere decir y transmitir, se proyecte con más énfasis, con mayor intensidad para la audiencia expectante. Entonces, es allí donde el acompañamiento curatorial, que es básicamente orientación y oportunidad de intercambiar ideas previas para ver si lo que el artista está pensando está funcionando efectivamente en la obra y ver cómo eso se potencia en el espacio de exhibición, también es importante, ¿no? Hay más condicionantes para que una obra llegue a ser obra, aún después de estar terminada en el estudio. Las condiciones de exhibición son unas, los criterios conceptuales del artista son otras, el juicio curatorial es otra de esas partes, pero también se incluye la cuestión museográfica, es decir, la distribución en el espacio. Se incluye la cuestión comunicacional. Hay que saber cómo transmitir la información de una obra de arte para redes sociales, medios de comunicación, medios de prensa, etcétera. ¿Por qué razón? Porque la labor que hace el curador, que también hace el crítico, que hace el periodista y demás, no es nunca una labor de traducción. Es una labor de diagramación de una propuesta artística, de generación de una serie de coordenadas para que el público magnifique su experiencia con la obra de arte. No para anular su capacidad crítica ni para atiborrarlo de contenidos que él va a encontrar por sí mismo, sino justamente para que todo ocurra dentro del proceso artístico de la manera deseable, ¿no? Y eso es lo que hace el curador, acompañar, orientar, apoyar. Es un más. No es un menos, es un más. Es un más. Sí. Por supuesto, algunos artistas, una vez que, o algunas personas, una vez que escuchan unas consideraciones como las que estoy haciendo, piensan que es el curador el que hace al artista. Eso nunca ha ocurrido y no va a ocurrir, ¿no? Porque son actividades profesionales que ocurren en niveles diferentes y todas, por supuesto, convergen en la idea de la cultura, ¿no? Y la idea de la sensibilidad y el contacto no verbal, sino intelectual, emocional y sensitivo con la obra de arte, ¿no?
Entonces, no es el curador el que hace la obra del artista, el curador acompaña ese proceso, lo fortifica, lo argumenta, lo sistematiza y ayuda así a que el encuentro entre el artista y la audiencia, que siempre es a través de la obra, ocurra de una manera, como decía, deseable, amigable, afectuosa, ¿no? Y no de una manera impositiva, autoritaria, o erudita, porque muchas de las prácticas del arte justamente lo que nos enseñan es estar en contacto con la zona menos racional de nuestra experiencia como seres humanos. Y sin embargo, es una zona fundamental, que tiene mucho que ver con eso que en la cultura organizacional se llama la soft skill, ¿no? Que son aquellas habilidades sensitivas, afectivas, emocionales, que se movilizan también a través de los procesos artísticos, que en algún momento también convergen con toda la zona reflexiva, racional y analítica, pero es sí y solo sí se produce el contacto, sí y solo sí logras que la experiencia sea acogedora, placentera, amigable, que propicie realmente el acercamiento que todos esperamos entre la obra y el espectador que la observa. Mi experiencia es que uno tiene que entregarse y contarle y hablar claramente sin esconder nada al curador. Porque puede llegar momentos que el curador va a ver cosas en uno que uno no ve. Y si el curador logra leerte cosas que uno tiene y uno no ve, y cuando el curador le dice, ah, sí, es verdad, te está abriendo una puerta que estaba ahí, pero tú no las habías abierto. Y mucho, yo veo, he hablado con personas y digo, yo veo, ¿te hace falta un curador? Dicen, no, yo me no hace falta. Yo solo le digo, la decisión es de él. Porque he visto personas que han buscado un curador, hacen un buen arte, y he visto que se queda ahí, entonces ha hecho algo muy, muy bueno, que habla con otro curador y dice, eso está muy bueno. Y le han dicho, vete por ahí. No, pero si ese es el camino. Prefiere irse a veces por lo cómodo, porque de repente cambiar. Por lo menos la serie que estoy creando ahorita ha trabajado mi ego, mi buscar la perfección, me está sacando fuera de mi zona de confort y observando. Uno no llega a la frustración porque uno se está observando y dice, okay, tú tienes que pasar por eso. Y eso te hace crecer. Y al final, no es tanto la obra, sino tu proceso, el camino, la experiencia. Y eso es lo que te quede. Y si uno puede plasmar eso, mucho mejor. Pero uno tiene que pasar y enfrentarse al monstruo. Pues es como los rollos, como el rollo que tengo de conversar en público, ¿sabes? ¿De qué frente es el monstruo? Y hay gente que busca un terapista, un psicólogo. Pues ellos te van a consejos, pero no lo van a hacer por ti. No hay otra forma, uno tiene que enfrentarse al monstruo. Ir a la oscuridad. Porque la oscuridad no existe. Pues yo he estado en mi vida. Me he enfocado en el crecimiento interno y por eso que yo trato ese bajo perfil y del arte. Y cuando tenía como 14, 15, 13 años, hicieron una exposición, me invitaron. Y digo, ¿qué voy a hacer? Yo pintaba mis cuartos, mis padres me permitían pintar mi cuarto como yo quisiera, me compraron la pintura. ¿Qué hago? Yo tenía una bala que me agarré de un castillo que iban a destruir
y me la llevé. Y le digo, ¿y qué? Ah, esa bala, con una vela, que la bala es esta tecnología, pero la vela es la luz. Entonces, la tecnología te puede llevar a la luz. Y la guerra es luchar contra uno mismo. Entonces, cuando yo vi la exposición, digo, esto es lo que yo quiero. Y de ese momento ya descubrí que quería ser artista. Entonces, que hay que enfrentarse y luchar y luchar. Y esto es un maratón y no es de 24 kilómetros. Yo me decía 24.000 kilómetros más o menos. Puedes decir que puede ayudar o puede mejorar un coach de arte a un artista. Bueno, tú mencionabas hace un rato esa lucha del artista contra un monstruo, ¿no? Y la audiencia se preguntará qué tipo de monstruo es. Monstruos son nuestros rollos, nuestras cosas, nuestros complejos, todas esas cosas. Sí. Y bueno, exactamente, los monstruos o el gran monstruo que enfrenta el artista siempre es la oscuridad, la duda, lo ininteligible, como diría un filósofo, y doy en la versión corriente de ininteligible, para que no se nos vaya a asustar nadie por allí. Es decir, aquello que no es comprensible, lo que tiene que ver con el caos, lo que tiene que ver con la entropía, con lo que tiene que ver con no comprender qué es lo que nos pasa o por qué las cosas que hacemos nos salen de esta manera y no de la otra. Entender por qué cada artista es él mismo y no otro artista. Porque no todos los artistas pueden ser Picasso, o no todos pueden ser Warhol, o no todos pueden ser Dalí, o no todos pueden ser Hirsch. ¿Por qué? Porque sencillamente el artista trabaja es en esa lucha y en ese combate permanente contra un monstruo que generalmente está dentro de uno mismo, ¿no? ¿Qué puede hacer el curador frente a esto, en esta cruzada? Por supuesto, la labor del curador no es evitar que el combate se produzca, porque de allí es donde surge el arte. La labor del curador es escuchar, ver, observar, intercambiar y relacionar los resultados de esa batalla entre la opacidad, otra palabra seductora para los estudiosos y los académicos, y que al público de repente no le diga nada, pero que tiene mucho que ver con esas zonas amorfas de nuestra experiencia, que son apenas sentimientos, son apenas sensaciones, que son apenas premoniciones. Bueno, el curador, por la característica de su trabajo y por su formación, no es que vea más, sino que puede ayudar al artista a relacionar esas experiencias, esas sensaciones con otras experiencias y sensaciones vinculadas a ellas. ¿Cuáles son esas otras experiencias? Las mismas experiencias que otros artistas, ¿no? Singulares, específicos, en su momento y en su historia han tenido, ¿no? Y también a vincularlo con las soluciones que esos otros artistas encontraron para esto. No para decir, sigue este camino, sino para decirle, sí tiene solución el camino de la búsqueda, la interrogación en la oscuridad. Sí tiene sentido prender esa vela en el fondo de la caverna. ¿Y por qué hay que prenderla siempre? Porque así como Prometeo le robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres, eso constantemente es lo que hace un artista, ¿no? Entrar en esa oscuridad que la mayor parte de las personas temen enfrentar, ¿no? A riesgo de acabar en el psicólogo o con el psiquiatra. Allí es donde entra el artista. Y cuando el artista entra allí, entra en una zona de riesgo. Y es riesgo permanente. Por eso la labor del artista es tan singular, tan especial. Y por eso es también tan delicado el tipo de acompañamiento que hace un curador de la obra de un artista. El curador no le dice al artista lo que debe hacer. El curador le sugiere relaciones.
le plantea nuevos retos, ¿no? Para que ese mundo que está gestándose en la obra de un artista tenga una configuración más robusta, mejor argumentada, más razonada y, sobre todo, al final de ese recorrido lo conduzca a una zona, si no más segura, por lo menos una zona que pueda compartir con los demás, ¿no? Muchas veces el artista saca de la oscuridad luz, del caos orden, de lo ininteligible lo inteligible, es decir, aquello que es legible no solamente para sí mismo sino para otras personas. Y esa es gran parte de la labor que hace un curador acompañando esos procesos. Ayudar a que todo aquello que parece opaco tenga también su momento de transparencia. ¿Cuál es ese momento de transparencia? El momento de la exhibición, el momento de el contacto entre el artista y el público, entre la obra y el observador. Es ese el momento en el que todo aquello que parecía caótico, inaprensible, inconmensurable, se transforma en la maravilla o en la epifanía, según el tipo de audiencia que esté frente a la obra, se transforma entonces en luminosidad, ¿no? Entonces, es allí un recorrido a menudo. Las personas piensan que, bueno, no sé, que un curador de arte es una especie de terapeuta extraño, ¿no? Como una especie de chamán que saca las ideas de sí mismo, ¿no? Todas las ideas vienen del artista y del arte. Y lo que hace un curador es ayudar a que esas ideas sean compartidas y sean digeridas por mayor cantidad de personas, ¿no? Es como caminar, caminar... como caminan los novios, un padre, un hijo, de la mano, caminar de la mano ahí. Es un momento que la suerte ya, pero todo eso está perfecto y está perfecto y hay que verlo. Uno necesita de un curador. Y hay dos cosas que quiero comentar, es que yo me he trabajado internamente desde pequeño. Me fui a vivir a la India y todo eso buscándome. Porque cuando tenía 16 años, yo medito antes de saber qué era meditación. Pues yo iba en la azotea de la casa de mi abuela, que me acuerdo. Yo me bañaba y me tiraba ahí. Después, cuando empecé a la yoga, dije, pues yo lo que estaba haciendo era meditación. Entonces, a los 16 años, yo me realicé, yo fui Buda. Que el ego y la mente se apaga, los sentimientos. Entonces uno observa diferente el mundo. Se volvió a aprender el ego. Duré 3 meses el ego y la mente, pero hay otras cosas que se quedaron. Y como persona anormal, veo las cosas diferentes. Y te cuento esto porque como he trabajado mucho, yo creo que fue en el 2002, yo caí en depresión aquí en Miami porque yo hago mercadeo, entonces hice mercadeo para un orador y vi que me estaba utilizando y no estaba haciendo la cosa como era, porque era curador, era motivador, pero maltrataba y utilizaba a los empleados. Digo. Entonces trabajaba con él y vi que otro me estaba buscando, y yo sentí que era lo mismo, entonces caí. Y yo dije, no, depresión, de no querer hacer nada. Y tenía una familia. Mi esposa y mi hijo Sai. Y yo digo, me voy a quedar aquí, voy a ver, voy a observar. Yo siempre observo para poder actuar. Y viendo y viendo. Y la gente me dice, tiene que ir a un psicólogo, pastillas, si no, no va a salir de eso. No, yo voy a salir de eso.
Entonces vi una lucecita. Ah, por ahí es. Poquito a poco. Duré más de un año. Y dándole y dándole. Ajá, ok. Ya la tenía controlada, pero estaba el monstruo ahí que me quería volver llevar al fondo. Y cuando logré salir completamente, estaba ahí como esperando que yo me descuidara para o lo jalarme al fondo. Y llegó un momento que ya, entonces ya al momento le dije, ven cuando tú quieras. Yo estoy aquí esperándote. Y eso también me acuerda que uno mayormente, la gente que quiere meterse y luchar con el monstruo, que busca yo digo, no digo espiritualidad porque eso está como rayado, pero es lo que la frase que la gente, todo el mundo entiende. Entonces cuando uno ve que tiene que pasar por el sufrimiento, prefiere solamente leer, que es lo más fácil. Y si no, yo hago cosas espirituales, no, tú tienes que meterte. Y la meditación es una buena herramienta para uno conocerse a sí mismo. Primero conócete y después haces cambio, no antes. Porque si yo te doy mi celular, arréglamelo, por favor. Si no sabes nada de eso, me lo vas a destrozar. Pero si tú lo estudias, y ok, tú me lo vas a arreglar, de otra no. ¿Cuál es tu experiencia en el arte de Miami comparando con el de Caracas? Bueno, como para todo emigrante, por supuesto, las experiencias nuevas son desafiantes. Primero tienes que entender el lugar donde estás, entender qué puedes aportar tú en ese entorno y qué te aporta ese entorno a ti, ¿no? Por supuesto, eso es un proceso, eso es tiempo, uh-huh. Eso es como la meditación, como el camino, como todo camino, todo eso. Como todo, ¿no? Y por supuesto, situarte en que estás en un contexto nuevo, en que para ese contexto nuevo no tienes historia y que tu historia pasada no es. Es simplemente elegible o legible, ¿no? En el nuevo contexto. ¿Por qué? Porque nuestras historias, las historias de cualquiera que viene de otro lugar, se tejieron de otra manera, en otras relaciones, en otro tiempo. Para mí es mi segunda emigración importante. Yo llegué a Caracas en 1991, viniendo de Cuba, mi país natal, y fue más o menos el mismo tramo, un proceso también de aprendizaje, incluso... Yo digo en casa, en broma, pero también en serio, que hasta tuve que aprender otra vez español, otra lengua. Tuve que aprender cómo los venezolanos nombran las cosas, cuáles son sus matices, sus acentos. Tuve que aprender la comida, tuve que aprender los ritmos. Y afortunadamente Venezuela en general es un país muy generoso, acogedor, contagioso. Y me contagié, ¿no? Y en Venezuela viví hasta 2018 y de cierta manera no dejo de vivir. Allá siguen gran parte de las cosas que uno va generando y de la familia también, ¿no? De manera que está ahí, ¿no? Y por supuesto, comparativamente es un cambio importante, pero son dos historias que en algún punto se tocarán, pero mientras tanto cada una se construye de una manera distinta, ¿no? Volviendo a Miami, entonces, bueno, el hecho de estar en un lugar donde todo es nuevo para uno y donde tú también eres alguien nuevo, pasan cosas muy curiosas. Tú quieres verlo todo, pero mientras lo quieres ver todo, te dejas ver, ¿no? Y eso ha sido, pues, un intercambio bastante intenso, vertiginoso, tratando de mi parte de interpretar los signos, pero también viendo cómo los demás quieren descifrarte también, y es normal. He encontrado cosas fabulosas, he encontrado que bajo la cáscara cosmética de un Miami liviano e inconstante existen muchas otras capas
de un Miami consistente, un Miami experimental, un Miami creativo, incluso un Miami intelectualmente muy consistente en todo el aparato académico que hay, que hace vida aquí en el, en la Florida en general, en muy buenas universidades, y mucha gente que como uno también pasó su periodo y que hoy están establecidos y hacen un trabajo valioso, ¿no? Y eso también tiene la capacidad también de estimular, ¿no? Y decir, sí, aquí es un lugar donde uno también puede hacer su trabajo y donde también uno puede seguir aprendiendo, ¿no? Esa ha sido mi experiencia, que he encontrado aquí artistas de todas partes, en muchos estadios de sus carreras, desde los que están empezando hasta los que están ya muy consolidados. Y bueno, se trata justamente de acercarse a todas esas experiencias y a la propia con humildad, porque se trata de eso, de aprender juntos. Claro, es mi credo personal, no creo que todo el mundo lo considere así, hay quien solo aprende para sí mismo, pero en mi caso es así porque es la única manera en que puedo hacer mi trabajo, ¿no? Mi trabajo como el del artista, como el de muchos profesionales que están vinculados a las artes y la cultura, es un trabajo de intercambio, de trabajar en red, de colaborar, de recibir mucho y de dar todo lo que puedas, independientemente de que, digamos, eso sea más o menos rentable. Esa, en principio, el trabajo se hace así, ¿no? Después uno encuentra las maneras de hacerlo factible, de hacerlo posible, porque también de eso se trata la curaduría, que ese es un segmento más profundo del trabajo curatorial, porque el curador no solamente trabaja aspectos de contenido, el curador gestiona, además de contenidos e ideas, gestiona tiempos y recursos, considerando que el tiempo es un recurso muy, el más valioso de todo, pero también recursos. Es decir, para el curador, hacer posible un proyecto determinado tiene que ver con encontrar el balance entre la idea que estás desarrollando con el artista, el tiempo disponible para hacerla y los recursos disponibles para que esa idea pueda ser más expansiva o más modesta, pero siempre eficiente. Porque el objetivo del trabajo curatorial es hacer eficiente esos recursos, el recurso humano y artístico, el tiempo y la parte material de la que dispone, ¿no? Entonces, pero ya ese es, como te decía, otro nivel más elaborado y profundo. Ser curador no es escribir un texto inteligente, porque para eso están los papers universitarios. Por lo menos aquí pues ya he visto que cualquiera monta exposiciones, ¿sabes? O invita a varios artistas y ese cree curador, ¿no? ¿No? Sí. Y dice, no, Rafa, es curador. No, yo soy curador. Respeta a los curadores. Cada quien lo que es. Y hay que respetar la gente que haya estudiado y su experiencia, hay que respetar eso. No todo el mundo es curador. Sí, y bueno, también hay muchos mitos con los curadores, ¿no? En algún momento incluso se los cuestionaba como personas autoritarias y demás, pero todo eso tiene mucho que ver, por un lado, por el desconocimiento de la audiencia. El curador no es necesariamente una figura pública, ¿no? O una figura mediática. Hay algunos que sí lo son por la relevancia de su trabajo y por los tipos de proyectos que llevan a cabo y en los lugares donde lo llevan, ¿no? Es decir, si tú eres el curador o uno de los curadores de la Documenta de Kassel, es lógico que tengas esa visibilidad y ese alcance, porque se trata del evento más importante que se hace en el planeta, donde se conceptualiza la mayor cantidad de obras y donde cada 4 años tú sabes lo que piensan, no un curador, sino un team de curadores para lograr controlar ese otro monstruo, ¿no? Que es el pulso global de las artes. Eso, sin embargo, no es la forma cotidiana de hacer curaduría. El mundo está lleno de curadores invisibles, pero muy valiosos, que están trabajando en el Prado, en el Louvre, en el Whitney, en el Museo de Fine Arts de Houston, o el Museo de Filadelfia, o en el Malba,
o en el Museo de Antropología de Ciudad México, son los que llevan el día a día, los que no solamente conceptualizan las obras, las seleccionan y las estudian, sino también los que colaboran en la conservación de las mismas, etcétera, ¿no? Entonces, eso te da otra dinámica del curador. El curador está todo el tiempo atento. Ahora, así habría que distinguir en la época actual que hay ejercicios curatoriales que se desarrollan dentro de instituciones como esas que acabo de mencionar, y que por tanto su labor es muy discreta porque las instituciones son demasiado llamativas y porque además no son un curador, sino son equipos curatoriales de 5, 10, 15 personas, ¿no? Y tal. Y hay que distinguirlos de los curadores que hacen vida independiente, es decir, una práctica que se hace también muy cotidianamente para bienales, salones, ferias, exposiciones, etcétera, o que trabajan para proyectos específicos en galerías, etcétera, que también es una práctica que tiene, tal vez, es muy llamativa, pero cuya complejidad no es tan visible para el público, ¿no? Pero siempre que uno ve una buena exposición, una exposición curada, una exposición que transmite algo especial, sensible, y que no solamente está en las obras, sino en la forma en que fue montada, en la información que se da y en los cuidados que tiene, ahí detrás hay un curador, ¿no? O una curadora, para ser también mucho más amplio, porque nuestro campo es un campo vastísimo donde hay personas de todos los géneros, para no ser binarios tampoco, sino de todos los géneros, actuando con consistencia y desarrollando sus prácticas en beneficio de del arte, del artista y, por supuesto, del público. Porque al final del día, lo que hace un curador, lo que hace un artista, lo que hace un museógrafo, lo que hace un periodista que cubre la fuente de arte, es un servicio público. Todo se trata de lo público, ¿no? El arte ensimismado, el arte vuelto sobre sí mismo, el arte encerrado en alguna cueva o en alguna torre de marfil y demás, será, bueno, el arte de los mitos, pero no es el arte que la gente espera y que la gente necesita. El arte que es un hecho público, independientemente de donde se presente, en el museo, en la galería, en la calle, en los sitios urbanos, etcétera, es un hecho público en el sentido de que toca varias dimensiones. La dimensión cívica, es decir, lo que cada quien es como ciudadano y como parte de una comunidad y de un colectivo, toca el sentido que tiene para esa comunidad, pero toca el sentido que para el artista tiene ser parte de esa comunidad. Y de decir cosas que pueden ser a veces frontales y a veces poéticas, o hiperbólicas, o metafóricas, pero siempre es un hecho público, ¿no? Y lo que hace el curador, tanto si es independiente como si trabaja para alguna institución, es participar en ese hecho público como un mediador, que es una palabra prudente en este caso, ¿no? Y comprensible para todo el mundo. El curador media, ¿no? Y la gente podría pensar, ¿en qué media? ¿Hay alguna disputa? Sí, siempre hay una disputa entre lo que el artista quiere decir y lo que la audiencia entendió. Entre lo que la sociedad espera y desea y lo que la obra dice realmente. A menudo la obra, siendo excepcional, dice cosas que la sociedad no quiere ver o no quiere escuchar. Y entonces debe haber una mediación para que, digamos, ambas partes se encuentren en el punto donde se tienen que encontrar. Es que comprender que incluso aquello que no queremos ver o escuchar o sentir existe. Y el artista lo que ha hecho es mostrarlo. ¿Por qué? Porque no lo hizo un político, porque no lo hizo quien debía. Pero el artista lo hizo. Y no hay por qué entonces decir que un desnudo en el arte es pecaminoso, ni que tal tema es tabú,
ni que tener fe o no tenerla es malo, porque el arte nos muestra que todos esos son hechos sociales, hechos colectivos, y que sentirlos o no sentirlos es cosa que nos toca a todos, ¿no? Entonces, no sé si me he sido expansivo en el asunto, pero son los muchos niveles en que la actividad de un curador puede aportar cosas buenas para el artista en primer lugar, para el público en segundo lugar y para la colectividad en el sentido ya macro. Sí, el curador también es un traductor o un mediador, como tú dices. Una obra que hizo un mexicano que vive en España y la pintura la nombró Zapata Gay. Le hicieron guerra porque Zapata en un caballo, todo desnudo. Y él no estaba diciendo que Zapata era gay, sino Zapata lo inspiró para todo lo que hizo. Y esa es la forma de el artista es gay, como él lo ve. Pero no está insultando, más bien lo está sacando, pero de su punto de vista. Entonces el curador tiene que traducir a que la gente entienda eso. No, efectivamente, ese es un caso, uno de los ya más llamativos en la historia del arte de los últimos 20 años. Pero curiosamente, esa noticia que tú señalas, que además es muy relevante, ¿por qué se pudo hacer visible? Porque se hizo en un espacio público, pero acotado, distinguido, que era el Museo de Bellas Artes de Ciudad de México, que es un museo en espacio y en significado importante. Y hubo una acción curatorial mediadora, es decir, cuando usted entraba a la sala, no solamente veía la obra, que podía ser ofensiva para algunas personas, habían los dispositivos de mediación necesarios, como eran su información, lo que el artista quiso transmitir y demás. Aún así, hay personas o grupos u organizaciones que intentan cerrar los ojos. Pero afortunadamente, el arte es uno de esos espacios donde no es que sea inocua la acción y la opinión, porque todo tiene consecuencias, sino que es donde es posible dirimir lo diferente que es el mundo, la presencia de la alteridad, aquello que nos desgarra, que nos amenaza, que nos incomoda, que nos asusta. Bueno, eso puede tener un lugar en el espacio del arte. Y afortunadamente los artistas tienen el valor, la valentía de enfrentarlo y de hacer lo posible. Porque cotidianamente a veces simplemente miramos a otro sitio, vemos un homeless, miramos a otro sitio, vemos un infractor, miramos a otro sitio, vemos a alguien que tomó dinero sin ser suyo y miramos a otra parte y lo soslayamos. El artista muchas veces lo muestra y afortunadamente lo hace desde el punto de vista del arte, es decir, te transmite esa sensación, esa situación, esa experiencia desde el arte. Y dentro del espacio de las herramientas del arte, puedes dirimir esa fricción constante que hay entre el símbolo y la realidad, entre la representación y sus referentes, ¿no? Para decirlo semióticamente hablando, ¿no? Y eso es lo hermoso de lo que nos permite el arte. Y un curador normalmente acompaña esos procesos, ¿no? Y pone los acentos necesarios. Busca los balances necesarios para que eso ocurra, ¿no? Por eso muchas veces, bueno, el curador no es visible, pero es el que permite que las cosas sean visibles en estos términos, ¿no? Sí, es una parte del ecosistema del mundo del arte. Todos, así como el artista, los pinceles, todo, la galería, es una parte de... creo que me hablé de la creación. Porque de como para mí, yo pienso que uno no crea nada, uno es un canal que se viene la idea y uno la manifiesta. Porque hace unos años me venían tantas ideas y era como unos niños
llorando, viendo, sácame, pero sácame, hazme físicamente. Entonces me hacía sentir, yo lloraba porque era mucho, era no lo controlaba. Entonces hablé con Catherine Chacó, que es la curadora, y le dije, mira, me está pasando eso. Entonces ella me habló y yo empecé a trabajar. Ahorita lo controlo, pero a veces llega un momento que vienen demasiadas ideas y no es, ella me dice, tú cuando dices que vas a hacer algo, ya al día siguiente está, pues, lo estás haciendo, ya está manifestado. Pero lo que yo sentía, no me deja tranquilo hasta que está físico. Entonces, háblame de ese proceso de la creación de un artista o como curador. Bueno, la creación de un artista, bueno, eso son palabras mayores, por la complejidad, ¿no?, de los procesos que actúan allí. Y son procesos de muchos niveles. Son procesos físicos, porque la actividad artística, por lo menos la visual, requiere también actividad física. El pintor, con su pincel sentado frente al caballete, etcétera, el performer con su cuerpo, el escultor con sus herramientas, la bujarda, el cincel, etcétera, el grabador con la prensa, etcétera. O sea, hay una carga física importante en la actividad creativa, pero también hay una actividad emocional y mental importantísima, que es la que le da el tono al artista, que está allí influyendo. Notablemente, hay también una carga importante del elemento racional, una carga de cálculo, porque el artista no, a veces no solamente imagina que hay cosas que quieren salir, como tú las describes, sino que tiene que calcular que cuando salgan, en qué cuerpo van a habitar, si es en el cuerpo de una pintura, de una fotografía, de una escultura, y imaginan el proceso completo. Es decir, porque pintar no es algo que pinté y ya. Pintar requiere comprar el bastidor correcto, tensar la tela, poner la imprimación correcta, y empezar según el procedimiento del artista, de atrás para adelante, de adelante para atrás, y así, etcétera, ¿no? Estudiar procedimientos similares, a ver si este se adecua. Errar, botar, romper, desaparecer lo que no funcionó y rehacerlo de nuevo. En fin, es un proceso bastante complejo y desafiante en todos sus ángulos, ¿no? Y la única solución, el único remedio que tiene es que suceda, ¿no? Si no ocurre, no pasa nada, ¿no? El error y el fracaso es una herramienta. Y es parte del y por eso hay que, normalmente hay mucho riesgo. Luego viene un segundo nivel importante, que es cuando el artista es un profesional, no porque lo dijo una universidad o porque se graduó de licenciado en arte, sino porque dedica gran parte de su tiempo, como si fuera un obrero, 8 horas, 10 horas, 12 horas, las que considere y las que lo hagan sentir bien, a su trabajo. Es decir, no es cuando el artista no trabaja por ocurrencias, se me ocurrió esto y lo hice hoy y después 3 años después se me ocurrió otra cosa, sino trabaja sistemáticamente, tiene una rutina, que es muy curioso hablar de rutina en procesos creativos, pero no, los procesos creativos también tienen rutina. Uh-huh. Y tienen rutinas en lo que es tangible, como esto que te digo, y ir todo el día al taller si es que tienes un estudio, o simplemente trabajar todos los días en tus anotaciones, en tus estudios, en tus investigaciones. Incluye eso hasta la misma rutina de la aparición de las ideas y de las imágenes, ¿no? El que trabaja con sueños, los sueños le vienen de una manera singular para que esos sueños después se conviertan en imágenes que son transferibles a una obra de arte. A mí viene la idea, pero me viene todo. Por eso que hago varias cosas, escultura, instalación. Me viene todo, con material y todo. Yo no tengo que hacerlo. Exacto. Pero yo ahí viene todo. Y... pero por eso ahí, fíjate tú, el componente, digamos, dionisíaco y caótico del proceso creativo, que tiene que ver un poco con el no control. Y el componente este que yo llamo de rutina, que es ese caos, cómo lo organizas en tu tiempo diario, en tu tiempo vital, y lo conviertes en obra. Eso tiene que suceder. Entonces, claro, describir la creación en un proceso artístico es vasto y desafiante. ¿Por qué? Porque la creación no es la misma
para todo el mundo. Y por tanto, no se puede hacer un tratado general de la creación. Existe la creación según Rafael Montilla, existe la creación según Picasso, existe la creación según Leonardo, existe la creación según Fidias, y así sucesivamente, ¿no? Porque cada creador genera su propio sistema, sus propias rutinas, ¿no? Y también a cada proceso creador surge de la propia ebriedad, ¿no? Del autor, ¿no? No del grado de consumo de alcohol, sino del grado de consumo de ideas, fantasías, fantasmas que también aparecen en la creación, de errores y también de hallazgos que estimulan la creación. Entonces, eso es lo que tienes allí. Ahora, ¿cómo funciona un curador? Mira, hay muchos tipos de curadores, así como artistas. Y no me atrevería, por supuesto, a comparar el proceso creativo de un artista al proceso creativo de un curador. Pero lo que no hay duda es que también es un creador. Uh-huh. El creador, el curador crea contexto, crea atmósferas, ¿no? Por eso, cuando tú veías una curaduría de Okwie Ewensor, el curador sudafricano tan relevante que manejó muchos eventos internacionales importantísimos y demás, encontrabas un tono. Pero su proceso tenía un tipo de sistematicidad específica, ¿no? Pero cuando veías la curaduría que hacía otro notable, uno de los pioneros de la curaduría, Harold Seaman, el curador de la legendaria exposición Cuando las actitudes se convierten en forma en la década del 70 en plena Documenta de Kassel, él tenía una teoría y una tesis que argumentaba prácticamente todas sus exposiciones, que era la idea de una especie de museo imaginario de la locura y la irracionalidad, ¿no? Y eso era lo que iba articulando esos procesos. Y por eso, cuando tú veías una curaduría de él, veías obras de arte y veías cosas. Que podía ser un jarrón del siglo XVII o podía ser una carta y podían ser obras también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él creaba una atmósfera. Y esa atmósfera que él creaba era una atmósfera que estaba dentro suyo y la generaba. Como te decía, son procesos creativos distintos, no hay que dudarlo, y son niveles de complejidad también distintos, tampoco hay que dudarlo, porque mientras el artista está preocupado en cómo va a emerger la imagen en su obra, el curador está preocupado en cómo eso que soñó puede ser encarnado por las obras del artista o los artistas que seleccionó, cómo producir aquel proyecto y cómo conceptualizar esa diversidad en una sola sala para que sea un solo proyecto, ¿no? Porque eso es un poco el tema. Entonces, eso te da a esa dimensión importantísima de la curaduría. Paro allí para no abrumar a la audiencia, porque la creación tiene sus misterios. No, y de eso sí yo no sé. Yo estoy buscando, llegará un momento que este podcast, este programa, dure más de una hora, porque hay personas así como tú que tienen mucho que dar. Y la cosa es educar a la comunidad para que crezcamos todos. Pero muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por el texto que escribiste. Es algo muy, muy importante para mí. Y he recibido muchos muy buenos comentarios. Muchas gracias. Esperamos seguir haciendo cosas. Y aquí estamos a la orden. Cualquier cosa. No sé si quieres nombrar la exposición del sábado, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, primero muchas gracias a ti y al equipo de acá de la radio por invitarme a conversar sobre estas cosas que no se hablan en una esquina, ¿no? Sino se hablan con gente que aprecia la cultura, las artes y la sensibilidad, y es de lo que en general hemos hablado acá, ¿no? Y bueno, aprovecho el espacio que me das también para comentar y para invitar a la comunidad a la presentación de una exposición que se inaugura el próximo sábado
en Idea Lab. Eso es acá cerca, en el 676 Northwest, 23 Street. Muy cerca, y donde se va a presentar un proyecto sumamente interesante de mucha vigencia que corresponde al artista visual de origen cubano residente en Londres, David Palacios, que inaugura la exposición Sensitive Content y que trata sobre la situación de la mujer en África, específicamente en Zimbabue y Nigeria, donde él vivió por varios años y en donde trabajó con estadísticas de organizaciones internacionales sobre la situación de la mujer y los porcentajes de todas las cosas muy complicadas que les suceden, pero también con la alegría de las cosas buenas que hacen estas mujeres. Entonces, eso es el sábado en Idea Lab, y el proyecto está organizado por Art Connection Foundation, que dirige Andreina Fuentes Angarita, y que es quien apoya este proyecto y ha, digamos, coordinado, gestionado y también co-curado conmigo esta propuesta. Entonces, bueno, agradezco el tiempo y ojalá que tengan la oportunidad. Olvidé decir la hora, de 7 a 10 de la noche. Y, bueno, bienvenidos allá. Muchas gracias. Lo despedimos con una canción que es... se la ponemos otro día porque algo pasó. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Nos volveremos a conectar el próximo jueves a las 4. Gracias. Feliz vida.